¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Se lo roban! ¡Se lo roban el carro! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Oigan, muy buenas tardes. Acaba de llover, acaba de pasar una nubesota por aquí, por el centro de San Pancho. Una nubesota que nos dejó una refrescante lluvia aquí en el centro de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Y vamos rumbo al centro donde más tarde se va a llevar a cabo el tradicional grito de independencia a cargo de nuestro alcalde Toño Marón. Ya está el perímetro cercado. Está el perímetro cercado para tener un mejor control de el acceso y la salida de los ciudadanos franco-rinconenses. Como les digo, en un ratito más se van a echar el tradicional el grito. Dice por acá, saludos desde Arizona, Gerardo Reyes, saludos. Saldaña, saludos. Coco dice, bien, Coco Hernández. Dice José Manuel Torres, saludos desde Denver, Colorado. Saludos. Va a estar Bruno de Jesús. Estoy viendo que está ahí estacionado un camión que dice Bruno de Jesús. Es el que cantaba en Cuisillos y luego que hizo su banda que se llamaba La Banda Torera. Sí, no sé si se acuerden de Bruno de Jesús. De Bruno de Jesús. Un greñudillo que siempre se subía ahí a las... ¿cómo se llaman? A las estructuras de los escenarios. Andaba ahí de loquillo. Saludos, Rubit Hernández. Saludos, bro, de Dubai. Luis Lara, saludos. Gerardo López, saludos desde Oxley, Alabama, para San Bernardo. Y viva México, viva. Viva México, viva. Entonces, bueno, casi no se difundió qué artista va a estar, ¿verdad? Yo no escuché difusión acerca del espectáculo que va a estar. Pero ahorita viendo este camión me estoy pues dando una idea, ¿verdad? Dice Bruno de Jesús. Creo que, si no me equivoco, es el... En la canción de Cuisillos de Chukubadua. Es el cantante, el que canta la cancioncita. Ahí está, Bruno de Jesús. ¿No andará por aquí? Bruno de Jesús. Seguramente por ahí andará. Bueno, pues ya está por acá el escenario. Este es el escenario donde se van a presentar. Donde se van a presentar los artistas. No sé si vaya a haber más artistas o solamente va a ser el buen Bruno de Jesús. Miren, ahí está ya. Están haciendo el, como le llaman, el soundcheck. El soundcheck para que todo se escuche bien perrón. Ahí está la gente de Enigma, el buen Manolo. Ahí está con sus toneladas de equipo. Dice, saludos para mi familia Pacheco Gutiérrez, Nancy García. Dice, hola, va a estar Bruno de Jesús hoy. Sí va a estar Bruno de Jesús. Luis Rey, saludos. Mao, ¿será que van a cantar canciones de Cuisillos? Probablemente debe de cantar. Digo, no sé, nunca he visto el espectáculo de Bruno de Jesús, pero yo me imagino que debe de cantar las canciones que tiene grabadas con Cuisillos, más emblemáticas, con su voz, como esa que les digo de Chukubadua. Ah, no, pero esa no es de Cuisillos, creo. Eso creo que es de Torera. Bueno, la verdad es que no sé. Pero bueno, pues ahí está. Miren, ya están afinando ahí los últimos detalles. Ahí está el escenario. Y bueno, pues acá en el palacio, en el balcón, pues se va a dar el tradicional grito, ¿no? Tradicional grito. Por lo que veo y por lo que están y por cómo están acomodadas las vallas estas, va a haber pirotecnia que probablemente ya se mojó con la lluvia de ahorita. Esperemos que no se haya cebado. Y ya ven que hacen como una cortina ahí para que caiga. Dice, ¿no prefieres Grupo Firme? Dice Pablo. Dice, ¿dónde es? Es San Francisco del Rincón, Guanajuato, Orte.
Orte. Peloncito Chávez, saludos. También va a haber ahí una noche mexicana en Carnes Asadas San Antonio, ¿eh? Para la gente que quiera estar un poquito más tranquilo, sentados en una sillita. Ay, aquí está Bruno de Jesús, mira. Ahí está el buen Bruno de Jesús haciendo el soundcheck. Para la gente que quiera estar más tranquila, ahí está, en Carnes Asadas San Antonio, ahí en el barrio de San Antonio, ahí está, también va a haber, van a estar los románticos de la nostalgia. Románticos de la nostalgia cantando totalmente en vivo. Miren, aquí está el Bruno de Jesús. Dice, el grito que te aventaste se oyó muy... Esa era la intención. ¿Qué onda? Juan Francisco López, mi querido Zampa. Dice que era cantar a Bruno de Jesús. Me imagino que pasando el grito es como a las 11. Me imagino que después del grito va a estar la actuación de Bruno de Jesús. Saludos desde Chicago, Lupe Rodríguez. Saludos, compartan el video, amigos, compartan el video. Ayúdenme a compartir este bonito video, este bonito recorrido por el centro de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Ahí está el Bruno, mira. Déjenme ver si me puedo meter. Déjenme ver si me puedo meter a saludar al Bruno, ¿eh? A ver si no me dicen nada, ¿eh? Si me dicen algo, no se vayan a burlar. No se vayan a burlar. Dice, saludos desde Chicago para mi San Pancho. Ale Calderón dice, ¿quién va a estar amenizando el día de hoy? Va a estar Bruno de Jesús. Bruno de Jesús. Me voy a ir... ¿Hacia qué lado? ¿Hacia qué lado? Ahí está. Dice, no te agüites, Mau. No me agüito. Saludos a la familia Urbieta, compa Mau. Parte de Juanda Urbieta, saludos para todos ellos, cómo no. Ahí está el buen Bruno. ¿Sabes qué, Manolo? ¿A las carreras? Hijo de su madre, está bien. Bueno, aquí está como les digo el Palacio Municipal. Que bueno, por ahí ayer compartían unas fotos que se ve muy bonito iluminado ya de noche. ¿Para qué? Para quien guste venirse a echar el grito y por supuesto a escuchar la variedad acá con el buen Bruno. Estoy esperando a ver si se desocupa para a ver si lo intercepto. ¿Cómo estás? Estoy en vivo. Invítanos a toda la raza de San Pancho. Mi raza, estamos felices y contentos de estar aquí para dar el grito de independencia aquí en San Pancho, San Francisco, en el Rincón, Guanajuato. Chulada del lugar. Me encanta estar aquí, he venido muchas veces. ¿Llegaste hoy? Hoy, acabo de llegar apenas unos 40 minutos. ¿Te vas a quedar para visitar mañana o qué? ¿O te vas luego? Ya para disfrutar desde aquí. De aquí del pueblo. Oye, me preguntan, ¿va a cantar Román sus rolas o va a traer de toda su trayectoria? Desde Cuisillo, desde Morera y todo lo que trae. Todo lo nuevo. De hecho, eres uno de los segunderos en el Esbastián, del grupo La Placa. Ok. Y la verdad, yo feliz y contento de estar aquí. Qué bonito lugar, la verdad. A mí me fascina San Pancho, purísima del Rincón. Claro. Igual, la verdad, no hay palabras. Más que todo, imagínate cantar aquí en la mera tierra. No vale nada la vida. Aparte, la vida no vale nada. Y aparte es la tierra del sombrero, si ¿sí sabías? Aquí en San Pancho. Con razón me dijo un amigo, dice, amigo Bruno, está en la tierra del sombrero. Aquí mira, se hacen. Chulada, ¿no? Pues se pasan un gustazo. Raza, véngase, porque esto se va a poner buenísimo. Vamos a cantar de todo, vamos a vivir una noche inolvidable, llena de mucha música. Vamos a ver quién se cansa primero, ustedes. Eso es, empiezas después, en cuanto acabe el grito, luego le echas con todo. Mucho éxito. Gracias. Saludos. Gracias. Ahí está la trompeta. Ahí está la trompeta, dígalo. Norberto, la padrina.
Alberto. Jorge. Él, Jorge. Ahí te va. Hoy es cumpleaños de este señor, pero lo vamos a dejar aquí en San Pancho. Ok. ¿Y le vamos a cantar las mañanitas o el himno nacional o qué onda? Nacional. Las dos. Ah, bueno. Felicidades. Éxito. Gracias. Bueno, pues ahí están las palabras del buen Bruno. Bruno de Jesús. Bruno de Jesús. Que como bueno, ya lo dijo, va a estar cantando toda, para la gente que me preguntaba, va a estar cantando desde Cuisillos, desde Torera, todos los éxitos que han estado en voz del buen Bruno. Déjenme, le sigo caminando por acá, por este lado, para que vean cómo se encuentra la explanada de aquí de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Así se ve la parroquia. Compartan el video, amigos, dice, ya se cortó el pelo, dice, ya no se parece. Y saludos al Toras, el más guapo de San Pancho, Manuel. Carlos Hernández, feliz cumple, dice John Medina. Saludos, Mao, mi querido John, ¿cómo andas? John, preséntame a tu papá, John. Y bueno, ya empieza a llegar la gente, ya empieza a circular la gente. Ya se empiezan a arrimar aquí al centro de San Pancho, como apartar el mejor lugar. Miren, déjenme, les enseño una panorámica. Voy a enseñar una panorámica. Ya se están por ahí arrimando la gente para vivir este grito. Saludos hasta el Junco, Juan Macías. ¿Cómo no? Saludos al Junco. Saludos al Nacimiento. Saludos a Peñuela. Saludos a la gente de San Ignacio de Hidalgo. ¿Cómo no? A la gente que echa rap por allá, por aquellos lados. Al buen el Sunny Rap. Para todos ellos. ¿Cómo no? Dice, ¿qué hora estará Bruno? Dice Toñita Salazar. Acabando el tradicional grito. Que va a ser emitido por el alcalde Toño Marún, acabándose el grito, que yo me imagino, no es una información, ¿qué onda? No es una información fidedigna, pero por ahí de las 11 generalmente es cuando avientan el grito de independencia. Vamos a tratar de estar aquí para llevarles un poquito de lo que sucede. No es muy seguro, probablemente voy a andar en Purísima. Por eso me vine un ratito para acá, pero bueno, ya les presenté ahí al artista que va a estar esta noche. Ya les enseñé ahí a Bruno, ya nos dio unas palabras. Dicen, Purísima, no saben quién va a estar. No sé, Angie de la Cruz, pero ahorita te digo, ahorita me voy a movilizar hacia aquellos rumbos para investigar todo eso, más que nada. Dice, ese Mao, ¿qué onda mi Yoset? ¿Cómo andas mi Yoset? Saludos desde Reno Nevada, Olga Muñoz. Saludos desde Ohio, Juan Macías. Dice Ale Calderón, ¿vas a transmitir en vivo? Ah, sí, como les decía, probablemente aquí en San Pancho no, probablemente en Purísima, pero déjenme ver si encuentro a alguien que nos pueda hacer una transmisión y con todo gusto. Bueno, y este es el ambiente que se está viviendo aquí en el jardín principal de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Amigos, compartan el video. Yo ya me voy. Ay, caray, me dejaron muy pelón ahora. Ya me voy. Y gracias de antemano por compartir. Y nos estamos viendo. Besazo, mi gente. Hola, Alex Grisa.